sushibolas con el arroz normal, no el arroz caporo, el arroz que todos tenemos en casa. Utilizaremos Filadelfia para el relleno, camarón. Este es un guisado que lleva pechuga, tocino y carne pulpa bola. Le pondremos pepino, aguacate. Aquí está el empanizador y el huevo. El mejor empanizador para hacer las uchibolas es este, el Bimbo amarillo. Ahora voy a dar una pequeña explicación cómo hacer una uchibola. Para eso nos vamos a mojar las manos. Este es agua potable para que el arroz no se nos pegue en los dedos. Como mi mano es muy pequeña, yo voy a utilizar una especie de plástico, lo hice con una bolsa normal, para poder aplanarlo como si aplanaras una tortilla. Es esta, y lo vamos a poner. De la otra forma, si la hago en mi mano, pues queda la suchibola pequeña porque mi mano es pequeña. Ahora sí, ya la extendimos, vamos a rellenarla. Le pondremos queso Filadelfia, camarón, pepino, aguacate y del guisado de las carnes. Ahora sí, nos vamos a ayudar de esta bolsa para poder presionarla y hacer la bola que queremos lograr para que sea una auténtica sushi bola. La vamos a aplanar. Y listo, ahí está. Ahora la vamos a pasar por huevo. Y ahí por el empanizador. Y ahora la llevaremos a freír. Aquí la vamos a poner a freír. El aceite debe estar caliente para que no absorba tanta grasa la suchibol. Esperamos un ratito para poderle dar una vuelta. Esperamos un ratito, calculando que pueda lograrse freír por la parte de abajo y que se logre cocinar por dentro. Ahora la vamos a sacar y la vamos a poner en una servilleta para que suelte el exceso de grasa y así ver cómo podemos acompañar la suchibola. Así quedó nuestra suchibola. Este aderezo lo hicimos con crema, un poco de Filadelfia y chile chipotle. Lo pueden aderezar así. También lo pueden acompañar con ensalada, que es lo que yo voy a hacer ya que terminé de prepararlas todas. Una ensalada de lechuga. Así es como queda. Delicioso. Y a comer.